Hey, ¿qué tal, gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video episodio de Patapón 3. Esta vez estamos continuando con la serie y vamos a jugar los niveles de entrenamiento. Como sabrán, en el capítulo anterior pues solamente fue la introducción de cómo conocemos a cada uno de ellos. Bueno, no conocernos, sino pues cómo inicia todo, toda esta onda, ¿no? Te lo voy a dejar en una tarjetita por aquí arribita, aquí. Es que bueno, y también tengo esos DLCs. Ya para que en el futuro pues no se acabe el contenido de Patapón 3. Así que bueno, vamos a hacer con la misión de avance y ataque. Ahorita solamente es esto, casco. Ok. Me pondría el casco del vendaval de Chubaba ahorita, este. Ataco más rápido, por lo cual nos asegura un poquito más, yo creo que los cofres que vienen en el pinche de este, en el nivel. Y pues bueno, vamos a ver. Pata, 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 pom para avanzar. Pom, pom, pata, pom para atacar. Veamos cuánto podéis avanzar antes de que acabe el tiempo. Papas, vamos. Le voy a activar los gritos de tambor porque no sé en qué estaba pensando cuando se los quité. Voy a acomodar mi micrófono. Nos va a dar un cofre. Si terminamos este nivel antes de que se acabe el tiempo, podemos desbloquear la canción de pausa, ya que en los otros juegos de Patapón no había una pausa. Me acuerdo que para poder ponerle pausa a estos juegos, antes del 3 claro, tenías que apagar tu PSP y digamos que se quedaba pues ahí donde lo dejaste. Perdías la fiebre, pero pues así no perdías la misión, ¿no? No corres el riesgo de que tus Patapón murieran. Yo sé que muchos lo recordarán, los que pues estén viendo esa serie y los que ya lleven pues tiempo jugando, ¿no? Ese mochichi nos da una llave. Pero tenemos que ser muy rápidos. Ahorita. Porque de verdad quiero esa canción de pausa. Me pregunto si sí alcanzaré. Último punto de control y nos dan 30 segundos. Igual y sí. Una vez llegué en un minuto, o sea. El contador se puso en un minuto. En un minuto. Va, 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 vaya, Yo creo que este juego necesita mucha concentración. Si no empiezan a hablar como idiotas como yo. A ver qué nos falta. Ahí está el muchichi dorado. Ahí está la canción de pausa. Vamos, 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 vamos. Llegaremos. Tenemos que llegar, tenemos que llegar. Sí, sí, llegamos, llegamos a fuerzas. Pues bueno, chicos, así estaría el primer nivel. Espero que les esté gustando. Tengo una canción de pausa. Esa canción nos va a servir, bueno, al menos a mí cuando esté farmeando aquí. Farmeando, o sea, me refiero a estar buscando así como pues todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Díganme cuál es la probabilidad de legendaria aquí. Es un chiste, vamos a abrir este cofre. ¡No! ¡Yes! Ok. Por aquí.
por acá. Simón. Y ¡oh! Un arco de llameante de fuerza, perfecto. Nos va a servir para este Khan. Khan es ese men de ahí, ese de ahí. Oh, nos explica la fragua. ¿Esto quema? No. Es una fragua. Forja armas mágicas para mejorar el nivel. Ok. Aquí podemos mejorar nuestras armas. Por ejemplo, podríamos mejorar el arco llameante, ya que aumenta nuestra fuerza. Pero mejor me quiero esperar a que me salga una jabalina, ¿ok? Optimizar y ya tenemos todo. Ahora sí, todos con armas. Ahora el último sería la práctica de defensa. Aquí podríamos hacer trampa con la defensa cargada, pero eso mejor más adelante se los explico. Ok, pasamos la primera oleada, se podría decir, la primera onda. What the fuck? Apenas me estoy dando cuenta que dice onda. Pero bueno, un poquito más difícil. Vamos a jugarlo porque necesitamos los cofres. Y aquí, ¿cómo pasar esto? Sería más fácil con el héroe del escudo, con la terraza, pero vamos a usar la defensa cargada. Espero que funcione. De momento todo va bien. Ok, no. Pues me quemo, güey. Llamero, llamero, llamero. ¡Me quemo! Como ven, fue easy peasy tu jefa en bici. Pero bueno, aquí sí necesitamos un nivel 5 o mejor, como nos dijo el letrerito, así que despuésito, ahí despuésito. Sí, Simón, despuésito. Ahora sí vamos a pasar a las batallas, pero eso será en el siguiente capítulo. Bueno, no, vamos a ver, depende de cómo sea este pinche capítulo. Ok, un escudo ocular, unas alas de hielo y una flecha de rechazo. Así como ella te rechazó a ti y a mí. Ah, sí, exacto, así, así. Vamos. Su copón. Pero antes vamos a optimizarnos. Ok, sí, así está bien. Vamos. Dice: no hay gigantes a la vista, esta es la nuestra. Primero cruza el campo de los gigantes y busca la cueva del valor. ¿La cueva del valor? Un mal, liberado del receptáculo, dormita en esta cueva. ¿De qué mal se trata? ¿Un demonio o un monstruo? No recuerdo, no lo recuerdo. Ustedes me entienden, ¿no? Ni yo, no recuerdo nada de antes de convertirme en piedra. ¡Oh! ¡Oh! Like por el OA. Ah, será un efecto secundario del poder legendario de los restos del héroe que te liberó. Que te liberó de la maldición de la piedra. No sé leer. O puede que solo seas un despistado. Es igual, visitemos la cueva del valor y veamos qué es ese mal. Así se habla, allá vamos. Y pues sí, allá vamos. Vamos, 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 vamos. Pero, el siguiente capítulo, ¿ok?
Simón. Voy a tratar de estar de subir ahorita el otro capítulo. Bueno, no prometo nada. Pero aquí ya empezamos con el campo de los gigantes, ¿ok? Les voy a decir cómo va a estar esta onda. La serie de Patapón 3, ¿no? Primero que nada, agradezco mucho el apoyo que recibió el primer episodio. Yo sé que ahorita me tardé mucho en subir el episodio, pero pues he estado entregando trabajos en la escuela y pues ya saben, ¿no? El tiempo ahorita no alcanza. Ok, ahora, por cada episodio voy a tratar de estar subiendo dos niveles, por ejemplo, de la historia. Y ya tal vez farmeando pues sea un extra que no cuente para los episodios. Bueno, no sé todavía. Y pues quiero mandarle también un saludo a Matt's Archive, sí, algo así. Este men, que es un proazo en editando el código del juego de este juego, vaya. Les voy a dejar su canal en la descripción. Este men me cae que si conocen Patapón y creen haberlo conocido ya de todo, los que ya sean veteranos, pues vean su canal y se van a llevar muchas sorpresas, muchas. Pues bueno, los capítulos sí los estaré subiendo un poco más seguido dependiendo también del apoyo que tenga. Y conforme más apoyo, pues más misiones y pues serían un poco más largos, pero no se aburra, ¿no? Pues bueno, espero que les haya gustado, denle like, comenten y suscríbanse. Compartan con sus amigos si les gustó. Yo soy Montic y nos vemos en un próximo video.